Se calcula que en España más de 2 millones de personas sufren disfagia. Este término hace referencia a la dificultad a la hora de tragar. Esta afección puede ser muy dolorosa y en ocasiones hace que la deglución sea imposible. En Madrid Mejora tu Vida queremos ahondar en este tema y para ello nos hemos acercado al Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral. Buenas, Susana. ¿Qué tal? ¿Qué le parece si pasamos a conocer un poco sobre la disfagia? Muy bien, vamos. La disfagia es una alteración que consiste en una dificultad de deglución. Esta dificultad puede ser exclusivamente para líquidos, para sólidos o mixta, para las dos consistencias. ¿A qué sintomatología diría que tiene que estar pendiente una persona para detectar que puede sufrirla? En general es cuando con algún tipo de alimento aparece tos o simplemente la dificultad para tragar determinadas texturas. Eso ya nos tiene que poner sobre aviso si hay alguien que está evitando determinado tipo de alimentos, de qué conviene hacer un estudio para ver si efectivamente ahí tenemos ese déficit. ¿Nos puede afectar a toda la población por igual o quizá hay algún tipo de sector que puede ser más propenso a sufrirla? Cuando, por ejemplo, cuando hay un daño cerebral, ya sea por un ictus o por una neurocirugía, puede aparecer, no siempre, pero puede aparecer el déficit. Pero también puede ocurrir en personas mayores que ya empiezan a tener alteraciones en la coordinación de la deglución, o puede aparecer en pacientes que han sido intervenidos por cualquier patología de otorrino. Luisa, ¿qué problemas puede conllevar el hecho de no adaptar nuestra alimentación a un determinado diagnóstico como es la disfagia? En primer lugar, el abordaje de la disfagia es multidisciplinar. Médicos, terapeutas ocupacionales, logopedas, para evitar dos grandes complicaciones asociadas al trastorno de los procesos de deglución, que es la desnutrición y la disfagia. La gastronomía es un vínculo súper relevante porque nos va a permitir adaptar esa alimentación, adaptar, por ejemplo, un líquido y que además este sea palatable y que el paciente lo pueda disfrutar. ¿Cuál es la viscosidad segura que el paciente es capaz de deglutir sin atragantarse, sin toser? Generalmente hablamos de viscosidades tipo néctar, miel y pudín. ¿Qué se necesita, Luisa, para lograr espesar ese agua y conseguir las tres texturas? En este sentido vamos a utilizar espesantes comerciales. Para la textura tipo néctar vamos a añadir dos casitos al vaso y a continuación agregamos 100 mililitros, que es lo necesario para estas dos casitos. Para la segunda tipo miel, según este fabricante, son 4 medidas y también añadimos posteriormente el agua, 100 mililitros, para lograr esta viscosidad. Y removemos. Y la última, de acuerdo a este espesante, nos dice que debemos agregar 6 medidas. A continuación procedemos a remover. ¿Querrías tú probar algunas de estas viscosidades terapéuticas? Si me lo pides tú, Luisa, voy a animarme a hacerlo, ¿vale? Pero me voy a decantar por la textura más lo sabía. Similar a la del agua, ¿eh? Estás cordialmente invitada, por favor. No sabe a agua. La realidad es que no sabe a agua y es muy raro porque estaba acostumbrado a que sea líquida. Sí. Y es una sensación muy extraña. Sí, por eso también es importante la educación y el acompañamiento a los pacientes en esta etapa. Buenas, Jaime. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Jaime, por lo que vemos en la mesa, tener disfagia no implica tener que seguir una dieta pobre en cuanto a variedad. No significa que tengamos que restringir el uso de ningún alimento. Siempre hay que modificar la textura en la inmensa mayoría de ellos. Para facilitar un poco más la tarea, nos traes ejemplos de recetas que podemos hacer en casa y que podemos adaptar a nuestro tipo de disfagia, ¿no? Exacto, hemos traído tres ejemplos. Hemos elaborado un salmorejo, yo creo que es un plato que podrían tomar en principio cualquier grado de disfagia, porque es una crema, es un puré. Le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. ¿Por qué? Porque no podemos ponerle tropezones, no podemos ponerle trocitos de jamón. Tenemos lo que sería una crema con un espesor medio, unas natillas quizás. Y ahora iríamos al segundo plato. Hemos elegido unos huevos rellenos. Es un alimento que podemos preparar relativamente fácil en casa también. La yema hay que eliminarla, es decir, lo peligroso de un huevo cocido en pacientes con disfagia es la yema. Y la vamos a utilizar para elaborar el relleno de los huevos. Es el clásico relleno
relleno de atún, tomate y la yema del propio huevo, que es la que nos va a dar la textura que nosotros buscamos para el relleno. Y los pacientes con disfagia también pueden disfrutar de un buen postre y no hay nada más típico y más clásico que las torrijas. Sí, con lo que nosotros vamos a mojar ese pan, esa leche que nosotros vamos a utilizar, la vamos a gelificar. Para que entendamos la idea, lo que nosotros tenemos aquí realmente es una especie de pudín, pero sin que haya sido cocido. Una especie de flan que no nos va a dar sensación de que estamos comiendo pan y, por supuesto, no va a soltar líquido en ningún momento. Pues muchísimas gracias, Jaime, por darnos recetas que, aparte de ser simples y fáciles de hacer en casa, que sean además aptas para pacientes con disfagia.